Atrapados. Ella base. Adelante, aquí base. Colina Norte libre. Sí, fue una sacudida tremenda. Iré a la colina sur. Se acumuló mucha nieve. ¿Por qué no revisas antes de liberar la sur? Sí, Carl, como tú digas. Fuera. Atención, esquiadores. Bienvenidos a la posada en la montaña Six. Nos disculpamos por el retraso. Y nos alegra reportar que todas las pistas ya están abiertas y los transportes están en operación. Diviértanse. ¡Emily! Cielo, creo que la silla que buscas es por acá. Hay otra por allá. ¿Necesitas una mano? No, estoy bien. Te lo agradezco mucho. Oye, te quedó hermoso, señor arquitecto. El hotel es impresionante. Muchas gracias por el cumplido. Tuve ayuda, no lo olvides. Escucha, Findy quiere que nos reunamos para celebrar. Cuando acabes de rodar por la pendiente o lo que pienses hacer, quiero que tú y Paige me vean en el nido del águila. Asumiendo que pueda caminar. Paige te tratará bien. Eso espero. Oye, creí que iríamos al pueblo por tus esquís, papá. Sí, sí lo sé, pero hija, Finley me pagó mucho dinero por construir esto y tengo que celebrar con él. Luego los buscaremos. Adiós. Buena suerte, novata. Gracias. Cuídala bien. Muy bien. Tú eres la que manda. ¿Me enseñarás a esquiar en las montañitas? Se llaman montículos. Montículos. Atención, esquiadores. Los 80 centímetros de nieve suave que cayeron en estos 3 días les darán 300 kilómetros para el mejor esquí de la temporada. ¡Diviértanse en las pendientes! Ella base. Sí, adelante. Estoy en la cima de la colina sur. Es muy inestable. Dijiste que la revisara antes de abrir. Bueno, EJ, hubo un cambio de planes. Debes volver a la oficina. ¿Para qué tengo que ir? Oye. Carl, ¿qué ocurre? No puedes abrir las sillas. No es seguro. Escucha. Ya puedes bajar. Terminaste por hoy. Hay muchos chicos guapos para verme hacer el ridículo. Oye, Paige, si no quieres hacer esto, no me molestaría regresar a la habitación. Mira, solamente ponte los esquís. Tú mandas. ¿Me los sostienes? Toma. ¡Ah! Ni siquiera puedo abrirlos. ¡Ay! Oye, dijiste que habías practicado. ¡Ay, sobre la alfombra! Hola, ¿necesitan ayuda? Ay, gracias. De nada. Señor Riley, soy Paige. ¿Se acuerda de mí? ¿Paige? ¿Paige Cooper? ¿Pero qué te pasó? Ya creciste. Por lo de tu mamá, créeme, se le extraña mucho en el circuito. Era una buena persona. De las mejores entrenadoras que tuvimos. Gracias. Oye, Alex, ven acá. Mira quién es. ¿Recuerdas a Paige, la hija de Diana? Hola, ¿qué tal? Ah, y ella es Monique White. Hace una sesión fotográfica de Alex para la revista de esquí. ¿Monique? Ella es Paige Cooper. La conozco desde antes de que caminara y esquiaba como un ángel desde entonces. Y ella es... Es Emily, la nueva esposa de mi padre. Vi tu cobertura de las Olimpiadas. Fue fantástica. Gracias. Oye, Reno, si quieres que saque las fotos, tenemos que ir. Sí, sí, Primor, ya vamos. Paige, ¿por qué no nos acompañas? Tú y Alex pueden competir. Serían buenas fotos para su portafolio. No sé, ¿carreras? Creí que solo tenía que lucir sexy. ¿Dónde está tu espíritu competitivo, jovencito? Se fue a comer, ancianito. Entonces, ¿quieres ir? Sí, claro, los acompaño. Síguenos. Está bien. Creo que elegiste la carrera equivocada para tu hijo.
Ah, tiene 19 años, es un bromista. Pero es un buen esquiador. Llegará lejos. Sí, lo más lejos de ti posible. Monique, eso no fue amable. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puede tomar una foto con mi esposa? Claro, con mucho gusto. Cumplimos 50 años de casados hoy y nos conocimos aquí, en la vieja posada. Claro, entonces no era tan elegante. Si gusta, quédense ahí. ¿Quieren? Déjenme ver bien. ¿Listos? ¿Por qué no se dan un besito? Oh. ¡Ya quedó! ¡Qué lindos! Bien, amigos, ya que están aquí, quiero hablarles sobre este edificio. Ah, no soy un hombre feliz. Estoy en éxtasis. Hiciste un magnífico trabajo. Por Michael Cooper, el mejor diseñador. Tenías razón sobre eliminar el exceso de Fini. ¿Cómo dijiste? Finestre y las ventanas. Y el Art Deco en el ascensor es brillante y me fascinó esta chimenea. Qué bueno. Por Danny Peterson, quien lo hizo posible. Qué buen equipo. Siempre da gusto trabajar con alguien que sabe lo que quiere y tiene el dinero para pagarlo, Brad. Fue un placer. No sé cómo lo lograste. Jamás había construido un edificio con tan pocos problemas de parte del gobierno. Te lo reconozco, eres milagroso. En verdad es lo mismo que me preguntaba. Eres el talento y yo el negociante. Como dijo, somos un equipo. Salud. ¿Vuelto loco? Hey, Jay, no empieces. Solo hago mi trabajo. Déjame hacer el mío. La colina sur está bajo un metro de nieve fresca. Sobre 3 metros de hielo. Literalmente cientos de toneladas de nieve asentadas sobre hielo frágil en un ángulo descendente de 30 grados. ¿Sabes lo que significa eso? Oye, ahórrame el discurso. Finley quiere las pistas abiertas. Abrí las pistas. Pues alguien tiene que decirle a Finley sobre la acumulación de nieve. 10 veces mayor al Titanic. Y si no me permiten corregirlo ahora, se va a desplomar por la montaña a 140 kilómetros por hora. ¿Quieres la responsabilidad de eso? ¿Cuándo fue la última vez que pasó? Pasa todo el tiempo. Solamente este año en Lucerna, Francia, y muchas personas murieron. Bueno, esto no es Francia. Y ya están abiertas. Las pistas están abiertas. Lo haremos después de cerrar. ¿Sabes qué? Yo no voy a esperar a que... Se acabó la discusión, AJ. Es decisión de Finley. Haz lo que te digo. Bien. Bien. Voy a levantar una queja en la oficina del comisario. Si cualquier cosa pasa, no estará en mis manos. El comisario no está en su oficina. Lo vi en el teleférico hace una hora. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Tal vez después de que muera, te postularás para su puesto. Bajarán por la pista. Ahí brincará y esa será tu toma. Reno, asumo que me contrataste porque sé lo que hago con la cámara. No me digas cómo hacer mi trabajo. Sí, señora. Entonces, Emily era Emily, ¿verdad? ¿Cuánto llevas casada con Michael? 6 meses. ¿Cómo va Paige? ¿Perdón? Sí, con el esquí. Era un excelente esquiador antes de que muriera su madre. ¿Crees que compita de nuevo? Tendrás que preguntárselo a ella. Sí. Fue una tragedia, ¿no? Es un imbécil nuestro amigo Reno. Sí. Ya me estoy cansando de escuchar lo santa que era mi predecesora. Entonces, tu vida suena muy emocionante. Paige dijo que estuviste en las Olimpiadas. ¿Viajas mucho? Todo el tiempo. ¿Se torna cansado? Me refiero a vivir en hoteles, aeropuertos y esas cosas. ¿Cómo lo soportas? Spy Hunter. ¿Cómo dices? De espías. Es un videojuego. Hay en todas partes.
En hoteles, aeropuertos. Así lo soporto. ¿Listos? Más que listos. Genial, que inicie la función. Oye, ¿es novia de tu padre? No. Le gustan las idiotas. ¿Sí? Bueno, al menos no se casó con una. ¿Sabes? De hecho, quisiera que se casara. Así me dejaría en paz. ¡Muy bien! Felicidades. Te diré algo, Alex. Los campeones siempre compiten duro, por eso se acostumbran a ganar. Y por eso algunos campeones no pueden caminar. Siempre me dices que primero las damas. Paige, ¿debería tomarte las fotos a ti? Hija, estuviste estupenda. ¿Dónde aprendiste a volar así? ¿Champaña? Yo no, muchas gracias. Un café estaría excelente. Sí, señor. ¿Café para todos, Claire? ¿Y trae más de esos bocadillos? Petit foie. Sí, señor. ¿Es el primero? Y el último si sigue creciendo, créame. Linda chica, su esposo es quien controla las avalanchas. ¿Tienen avalanchas? No, son más como deslizamientos controlados. De las avalanchas naturales en estos centros, 9 de 10 son por negligencia. AJ Baker es nuestra póliza de seguro y es excelente. Y Dios sabe que le pago bastante. Cherry, ¿llevas agua a la mesa 8? Claro. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo están mis mujeres? Es varón. Sé que es varón. Te quiero. Igual yo. Creí que estarías en la sur esta tarde. Sí, pero... ¿A qué hora sales? A las 3, si no me retienen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nada. ¿Te puedes ir ahora o en un rato? Diles que no te sientes bien o algo, invéntales. Prefiero que hoy estés en casa. Ay, cielo, tengo al viejo Finley en la mesa. Si me voy, me despedirá. ¿Hay algún problema? No pierdas esto. Te veré en el estacionamiento a las 3:02. Entonces, no aceptes otro turno y no te entretengas con las otras chicas después, ¿sí? ¿Lo prometes? Sí. ¿Qué pasa? Te amo. Tengo que... volveré a la montaña. Estaré por ti a las 3. Adiós. Claire, se enfría la comida. Sí, ya voy. Diga qué le parece mi hotel, ¿ah? ¿Eh? Es hermoso. ¿Y esta habitación? El nido del águila, qué gran imagen. Directo de la cabeza de su esposo. De hecho, fue idea de Emily. Ella me ayudó con el proyecto. No me digas. Debería contratarla. Es más bonita que estos adefesios. Mi padre es brillante, señor Finley. Tuvo suerte con él. Voy a la habitación, ¿sí? Ve. Ah, lo siento. ¿Qué es todo esto? Burocracia solamente. Eso, mi niña, es el certificado de inspección y el permiso de uso de suelo. Adiós. Valen su peso en oro. No se puede manejar un hotel sin ellos. Muchas gracias por traérmelos. Pero abrieron hace una semana. ¿Cómo es que...? ¿Café y postre? Ah, qué rico. Qué oportuna. Thank you.
Paige. Debemos charlar. Sí, pero yo no quiero. Gracias. Disculpa. ¿No crees que ya es el momento de que aceptes que tu padre y yo estamos casados? Tal vez no me soporte, si no te caiga bien. Sí, sé que no me soportas. Pero me estoy esforzando mucho para que esto funcione. Y te pido que hagas un esfuerzo de tu parte. Siempre me estás pidiendo cosas. Oye, habrás engatusado a mi padre, pero no me engañarás a mí. ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? ¡No hagas eso, Paige! No. ¿No entiendes lo mucho que esto entristece a tu padre? ¿No entiendes lo que pasa? ¡No seas una caprichosa infeliz! Lo que pienso no es de tu incumbencia, igual que lo que sucede entre mi padre y mi persona. Así que, ¿por qué no te largas, eh? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y qué te parece? ¿Dani? Pasa. ¿Cómo estuvimos? Pudo ponerse feo cuando Paige tiró los documentos, pero lo manejaste a la perfección, como siempre. Aquí está todo. $100,000. 50 para tus amigos del gobierno y 50 para ti. Me ahorraste mucho dinero, Dani, y te estoy agradecido. Y así que, ¿qué harás con todo esto? Me lo voy a gastar. Oye, ¿y nunca te pregunté, ¿tienes familia? No, a nadie. Me gusta viajar ligero. Qué lástima. Un hombre debe tener familia. Eso lo mantiene honesto. Emily. Aquí estoy. Papá, ¿disfrutaste el almuerzo? Con un montón de fanfarrones y mentirosos. Pero pagan las cuentas, no lo olvides. Al crecer eso se vuelve importante. Hola. ¿Qué fue eso de los papeles de la inspección final? Ay, Dani debió olvidarlos. ¿Es todo? ¿Cómo que es todo? Finley cometió una infracción. Oye, papá, ¿iremos al pueblo por tus esquís o no? Ay, los esquís, los había olvidado. Iremos todos. Sí, por los esquís y buscaremos un rico lugar para cenar. Tal vez podríamos ir al teatro. Aún puede haber entradas. ¡Shakespeare! ¡Sí! ¡Qué aburrido! Por favor, actuaste bien de Blossom en cuarto año. Un poco de cultura te caería bien, señorita. ¿Sabes qué? No quiero ir a una estúpida obra. Es más, no sé, Emily. ¿Podrías hacernos un favor a todos e ir sola a la obra? ¡Paige! ¡Paige! Olvídalo, Michael. ¿Volvieron a pelear? Sí. Extraña a su mamá. No es sencillo. Al parecer no es la única. Ya acepté que Diana murió. Es más duro para Paige. Oiga, señora Cooper, la amo. Lo sé. Disculpa, de verdad lo intento. Pero tienes que hablar con ella. Ya estoy harta de ser la pesada, ya estoy harta. A ti te escucha. Discutirá, pero te escuchará. Nadie me escucha. ¿O sí? Hablaré con ella. No quiero hacerlo ahora, que se calme un poco. Sí. Ahora iré a la ciudad por los esquís y hablaremos cuando vuelva. ¿De acuerdo? Uh-huh.
Atención, esquiadores, tenemos un récord de asistencia. No olviden acompañarnos a la hora del almuerzo en la base de la superestrella para la inauguración de la parrillada y el concurso anual de snowboarding. Base, cambio. Aquí base, adelante. Hay amenaza de avalancha. ¿Y sigues aquí? Olvídalo. ¡Avisa al teleférico! ¡Carl! ¡Patrulla, teleférico! ¡Avalancha! ¡Saquen a las personas! ¡Paren las sillas y saquen a todo el mundo de las pistas! ¡Muévete, muévete! ¡A un lado!
Paige. Paige, ¿estás bien? Ay, creo que sí. ¿Fue un terremoto? No, fue una avalancha. Tenemos que salir de aquí. Ay. ¿Pero y papá? El equipo de respaldo funciona. ¡Nos encontrarán! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Corre! ¡Esperemos a papá! ¡Vámonos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No puedes obligarme! ¡Me quedaré hasta que regrese mi padre! ¡Te vas a congelar! ¡No me importa! ¡Haré una fogata o algo parecido! ¡No podrá entrar! ¡Entiéndelo! ¡Llámalo entonces! ¡Avísale! ¡Ay, obedece! ¡Emily! Señorita, señorita, ¿me escucha? Ya está bien. Ella y a Carl. Ella y a Carl. Sí, aquí Carl. Estoy a media montaña. Necesitamos ayuda. Haré lo que pueda. No nos damos abasto aquí. La posada. ¿Qué le pasó a la posada? Tengo uno. Está sepultada. Ayúdenos. ¿Has visto a Claire? Negativo, pero estaré atento. Cambio y fuera. Ayúdame a abrir esta ventila. ¡Espabilate y ayúdame! ¡Si salimos, puedes ir a buscarlo! ¡Está atascada! ¡Tiene tornillos! ¡Necesitamos un desarmador o algo! ¡Lúcede! ¿Dónde está? ¡En el sillón! ¡En el sillón! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Lo estoy intentando! ¡Por Dios! ¡Rápido! ¡Voy tan rápido como puedo! ¿Funcionó? Sí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Necesitamos una linterna! ¡Entra! ¡Entra! ¡No! ¡Corre! ¡No, Emily, no! Buena entrada. Señor Riley. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y usted? Sí, la avalancha me derrumbó. ¿Puede caminar? Bueno, ya llegué hasta aquí, ¿no? Te está sangrando el labio. Sí, maldita avalancha. Oigan, ¿y Monique?
Sí, papá, y Monique se está perdiendo la foto de la reunión. ¿Nunca dejas de bromear? De hecho, la última vez que la vi estaba afuera. Escuchen, este pasillo nos sacará del edificio. Debe haber una escalera de emergencias. Sí, pero por ahí no hay salida. ¿Tienes una mejor idea? Creo que sí, deberíamos ir por este lado. Es una broma. Estamos en el lado este del edificio. Nuestra habitación está arriba. No pudimos salir por el corredor porque está bloqueado. Creo que debemos ir al oeste. ¿Y por qué piensas que el lado oeste está mejor? Creo que es más seguro, de veras. Conozco el diseño del hotel porque ayudé a Michael con los planos. Yo no se lo diría mucho si fuera usted. No es culpa de mi papá que hubiera una avalancha, ¿sí? El oeste del edificio contiene muchas áreas públicas. La recepción, los restaurantes, todo tiene vigas expuestas de 12 por 12. Si sigue en pie algo, es eso. Te escucho. Se me ocurrió la chimenea del nido del águila, que tiene un tiro de salida que se extiende 4 metros arriba sobre el nivel del techo. Si no encontramos ninguna otra solución, podemos escalar la chimenea y nos llevará a la superficie. Aún debe creer en Santa Claus, ¿verdad? Sin saber lo que... ¿Saben? Hagan lo que piensen correcto. Nosotras nos iremos al nido del águila. Vámonos, Paige. No voy a ir a ninguna parte contigo. Ahora no, Paige, por favor. Un momento. No nos separaremos. No me quedaré sentado mirando a 2 mujeres vagar por ahí. No es tierno, la caballerosidad aún existe. Mira, iré con el señor Riley. ¿Puedo votar? No te registraste para votar, ¿lo olvidas? Así que no puedes votar. Vienes con nosotros. Camina. ¿Cuántas personas son o el estado de sus lesiones? Pero cuando lo sepa, quiero contar con los recursos necesarios para salvar a esas personas en una pieza y darles el tratamiento necesario. Brad. Es el supervisor de operaciones. Oye, ¿puedo hacerme cargo? Recibimos suficiente ayuda. Sí, ya. Mi nombre es Michael Cooper. Yo diseñé la posada. ¿Usted la construyó? Conozco la disposición del edificio. Quiero saber si puedo ayudar en lo que sea. ¿No cree que ya hizo bastante? Debe saber que yo tengo los planos y puedo buscar todo lo Oiga, que necesite ¿quiere sobre... ayudar? Cabe. Adelante, Jay. ¿Cuál es tu 20? Hey, Jay, ¿dónde estás? Estoy subiendo la montaña. Oye, te necesito abajo. Carl, esto no ha terminado. ¿Qué dijiste? Debo inspeccionar la cima. ¡Ey, Jay! ¡Olvida la cima! ¡Vuelve abajo! ¡Es una orden! Voy a subir, Carl. ¡Ey, Jay! ¡Escucha! ¡No lo hagas, AJ! ¡Ey, Jay! ¡Ey, Jay!
H, esto me da muy mala espina. Ya supéralo. ¿De quién fue esta idea, papá? Ratonera. Por favor. Escucho algo. Es la tubería, Alex. No es SOS. ¿Qué? SOS en clave Morse, ¿escuchan? ¿Qué dicen? Tres adultos. 16 niños atrapados. Dice... Es la guardería del sótano. No hay manera de llegar a ellos. Enviaremos rescatistas. Diles que enviaremos ayuda. Sí. ¡Haz lo que te digo! Ya voy, ya voy. No le grites a mi hijo. Ya oí. Ya está. Listo. No, no, no. El señor Riley apenas puede caminar. No importa. Nos arrastraremos. Agatas. Qué bien. Tenemos que ir hacia la izquierda. No se separen, por favor. Cuidado. Ay. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Sí, es cierto. Oye, estuviste bien en la mañana, cuando esquiaste. Gracias. No, en serio, Paige. Me ganaste. ¿Por qué ya no compites? Perdí el interés. ¿Por lo de tu mamá? ¿Ella querría que desperdiciaras tu talento? Tú también tienes talento. ¿Por qué lo desperdicias? No tengo el corazón. Tu mamá decía que se necesita corazón para ganar. Y decía que tú lo tienes. ¿Eso decía? Cada 10 minutos. A papá no le importa el corazón. Solo le importa que haga lo que dice. Él ganó el oro, Alex. Era bueno, pero tenemos un conflicto de personalidad. Él no tiene personalidad. Yo mataría porque él me entrenara. Eso me gustaría mucho. Así me lo quitarías de encima. ¿Monique? ¡Reno! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! ¡Allá voy! ¡Ten cuidado! ¡No toques los... ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? Estoy bien. Cuidado. Monique, sí. ¿Qué haces aquí? Nos dijeron que estabas afuera. Vine a jugar Spy Hunter. ¿Esta es tu idea de un camino más seguro? Monique, ¿estás herida? Me quemé la mano. Y no puedo moverme por los cables. Apagaré los fusibles. Quitaré la energía. No lo intentes. ¡Cuidado! Aquí voy. Emily, hay uno junto a su cabeza. Cuidado, Emily. Cuidado con ese. Cuidado, Emily. Cuidado. Eso es. Ya casi. Eso. Eso. Oh.
¡Eso es! ¡Hacia allá! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Charlie, escucha! ¡Llévala al montículo! ¡Aguantará tu peso! ¡Sí, señor, Charlie! No lleve allá ese equipo. Es mucho peso. ¡Es la única oportunidad! Escúchame, Charlie, la adelante. Única oportunidad es cavar un túnel para llegar con seguridad a las víctimas. ¡No hay tiempo! ¡Tiene más tiempo que si pone ahí la pala y derrumba el montículo! ¡Usted no se meta! ¡Alto! 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 ¡Escúchenme! ¡Trabajemos juntos para cavar un túnel! Mientras usted se luce, hay personas muriendo. ¡Hágase a un lado! Mi esposa y mi hija están abajo. ¿Cree que las pondría en más riesgo? Tengo que hablar con ¡Ahora no, AJ! ¡Carl, escucha! La capa de la cima se caerá. ¡Baja la voz! Esta fue una separación parcial y fue una parte pequeña. El resto de la capa de nieve está colgando en la orilla. Cuando se funda, se caerá. ¿Cuánto tardará? La cima está a 0 grados. Creo que la capa frágil se soltará en 45 minutos. Tenemos 1 hora y media máximo. ¡Es necesario hacer un túnel! ¿Cuál es la masa? La doble de esta y nada la parará. Cubrirá el estacionamiento. ¡Sáquelo de aquí! ¡Charlie, Esto sigue! No ¡sigue! ¡No funcionará! ¡Por favor, háganme caso! ¡Escúchenme! ¡Por favor! ¡Yo sé lo que les digo! ¡Matará a más personas! ¡No piensa con la cabeza! Mi esposa está ahí. También la mía. Solo tengo que saber dónde. Le di a Claire un radiofaro esta mañana. ¿Para qué? Un localizador. ¿Sabía que habría un deslizamiento? ¡Lo sabía! No estaba seguro. Nunca se está seguro, pero Finley quería abrir las pistas. También quería abrir la posada. Nos puede servir el localizador, pero hay una mejor manera. Necesito que me ayude. Lo que sea. Venga. Detesto estas máquinas. ¿Y tu pierna? Ten, papá. No está bien. Creo que aquí esperaré a los rescatistas. Deben tener algún progreso. Después de todo, ya duramos hasta ahora, ¿no? Yo creo que deberíamos seguir. Este aire no me gusta. Estoy cansada. Yo tengo frío. ¿A qué te refieres, Emily? Me refiero a que esto no me parece seguro. ¡Ah, por favor! Tú dijiste que las áreas públicas eran seguras. Ay, ¿saben por qué tenemos más frío? Estamos más débiles y cuesta trabajo respirar. Porque estamos exhaustos. Si tienes algo que decir, Emily, dilo. Los generadores, la energía, las luces de respaldo funcionan con diésel. Si las ventilas fueron bloqueadas por nieve o escombros, entonces se puede acumular el monóxido de carbono. Si nos quedamos, se puede acabar el aire respirable. Sí, podría, tal vez. Todo es hipotético. Mira, por ahora, estamos a salvo. Con comida. Exageras mucho. ¿Y si tiene razón? Deberíamos ir con ella. Cuidado con estos tubos. ¿Qué pasa, Bombón? ¿Por qué te detienes? ¿Qué? Rayos. No te caigo bien, ¿cierto? Si no me agradaras, no te ayudaría. Oh, por favor. Nos conocemos desde hace casi 1 año y no quieres ni cenar conmigo. Porque eres un inválido emocional. Desde que tu esposa te abandonó, tienes miedo al compromiso. Y sospecho que esa fue la razón por la que se fue. Tal vez siempre has temido eso. Tal vez. Si te agrado, tengo esperanzas, ¿no? Algunas, pero se desvanecen rápido. Eres un cavernícola. Tratas a las mujeres como objetos. Por favor. Me agradarías mucho más si mostraras un poco de respeto. Si salimos de esto, ¿podrías, por favor, hacerme el honor de cenar conmigo? Lo voy a pensar. Tenemos que empezar con un túnel. Sí. Necesita buen soporte. Hace falta mano de obra. Ya viene gente de la ciudad. Nos ayudarán con gusto. Thank you.
fue eso? ¿Todos están bien? ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Estamos atrapados? No, vamos a salir. Oh, no, vamos a salir. O es Emily la eterna optimista o Emily la eterna pesimista. ¿Cuál de las dos? O todos viviremos o todos moriremos por el monóxido de carbono. ¡Puedes decidirte porque empiezas a enfadarme! Oye, no sé lo que sucede. Dependes de mí y de los demás. Si tienes una mejor idea, está bien, te sigo. Y si no, las quejas se acabaron y vas a cooperar, ¿entendiste? Oye, ya cálmate. No le hables de esa manera. Gracias. Se cree la salvadora. Su esposo es el responsable de este desastre. ¡Amigos! ¡Señores, por favor! ¡Dejen de hacer lo que hacen! ¡Necesito su atención! Por favor, reúnanse. Sé que es una situación desesperada, pero tengo una idea que nos puede... Oiga, oiga, tenía razón. Sí, ¿qué quiere? ¿Una disculpa? Haremos un túnel, es lo mejor. Claro que no. Cerraré esta operación. Hablé con el coronel Garreton. La Guardia Nacional vendrá en 2 horas. En 2 horas, bienvenidos. Hasta entonces haremos un túnel. Necesito madera para el soporte, cable para las luces, un generador, si tienen picos, palas, hachas, todo lo que sirva para cavar, equipo pesado, una aspiradora, toda la mano de obra disponible. No, esperaremos a la guardia. La guardia tardará 2 horas. Por Dios, ¿por qué no nos ayuda en nada? Hay personas atrapadas y se preocupa por su ego. ¿Va a ayudarme? Sé que muchos tienen familiares y amigos atrapados. Mi esposa y mi hija están ahí. El tiempo es lo más importante. Muchos saben lo que quiero hacer. Cavar directamente al centro de ese montículo. Si trabajamos juntos, más personas podremos sacar. ¡Claro, sí, sí! ¡Hey, sí, Jay! ¡Claro! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Sigamos trabajando duro! ¡Vamos a ir de aquí hasta que salga toda la gente! ¡Todavía podemos encontrarlas vivas! ¡Claro! Toma. Vamos a morir, ¿verdad? No debes pensar en eso, Paige. Hoy saldremos de aquí. Déjame ayudarte, ¿sí? No puedes ayudarme. Paige, sé que no me soportas. Y lo siento. Pero esto no tiene nada que ver. Lo que importa es que te salves. Tienes que buscar la fuerza para resistir. ¿Entiendes eso? Esto no es justo. ¿Sabes? Le extraño mucho. Sí, lo sé. ¿Qué diría si estuviera aquí? Mamá diría que... necesitas corazón para ganar. Y tendremos eso. Oigan, ¿qué creen? Esto nos va a servir. Bien hecho. Gracias. Bien, ya está listo. ¿Qué hacen? Una fogata. No pueden. ¿Qué eres? ¿Un bombero? ¿Están locos? Aquí no hay ventilación. El humo llenará todo el espacio. Escucha. Ya estoy harto de ti y sábelo todo. ¿Qué te importa dónde vayamos o lo que hagamos? Esta muestra de arquitectura que inventó tu esposo nos matará a todos en unas horas. Eso no es cierto. Comenzaremos a cavar aquí. Haremos un túnel directamente al nido del águila. Aquí es lo más fuerte del edificio. Si hay sobrevivientes, seguramente están ahí.
Es donde trabaja mi esposa. Entonces tienes suerte. Necesitamos la señal de localizador para saber que vamos en la dirección correcta. ¿Bien? De ahí entraremos al resto de la posada en estos puntos. Aquí, aquí y aquí. Es la única solución. No tenemos mucho tiempo. La avalancha no esperará por siempre. A trabajar. ¿Te puedo ayudar? Quiero decir que lo siento por lo que dije hace rato. No te preocupes. Todos estamos tensos. No estoy acostumbrado a las mujeres que son... ¿Fuertes? Yo iba a decir imposibles. Entonces, ¿tu esposa crió a Alex? Su mamá nos abandonó cuando tenía 5 años. Y nadie me ayudó a criarlo. Buen trabajo, es un gran chico. Es un burlón. Pero es un gran burlón. Pronto se irá de la casa y recuperaré mi vida. Lo voy a echar de menos. Háblame. Háblame de Diana. ¿La mamá de Paige? ¿Qué quieres saber? No sé, ¿cómo era? Uf. Extrovertida, aventurera. Diane y Paige no se separaban. Iban a esquiar o en kayak, alpinismo, bici de montaña. La mayoría de las personas decía que no era sano como la presionaba. Yo lo entendía, ¿no? Cuando eres bueno, quieres que tu hijo sea bueno. Yo he sido igual con Alex. Tal vez ha sido malo. Aunque ustedes se comunican. Sabes, Emily, nunca suplantarás a Diane, no a los ojos de Paige. No pretendo suplantarla. Quiero conquistar a Paige. Creo que alguien ya lo hizo. Oye, esto es irónico. Es mi palabra de la semana, ironía. Contraste fortuito que parece una burla. Es grandioso, ¿no? ¿Y qué es lo irónico? Bueno, tal vez me equivoqué de palabra. Es solo que quisiera una nueva mamá. Pero papá no quiere. Tienes una nueva mamá, pero no la quieres. Sí, pero no es mi mamá de verdad. Pero es fabulosa, de veras. ¿Tu papá es feliz? Sí. ¿Sí? Eso creo. Sí. ¡Hola! No veo nada, necesito una lámpara. Sigue, Emily. ¿Por qué te detienes? ¿Qué pasa? Es horrible. Tengan cuidado. ¿Aún quieren la fogata?
Alex, dame esa hacha de allá. ¿Qué esperas? Salgamos de aquí. Por aquí, señores, por aquí. Nos concentraremos en esta parte. La clave es trabajar juntos. Encontré los ascensores. Vengan a ver. Hola. Ah, lo siento. ¿Estás bien? Hola, Dani. Hola. Oye, ¿viste a papá? ¿Estaba con ustedes? No, fue a la ciudad. ¿Dónde estabas? En el nido del águila. ¿Entonces está en pie? Perfecto. Mejor que el resto de la posada. Nunca había visto un edificio derrumbarse así. Es como si lo hubieran pisoteado. Si lo hubieras construido conforme las reglas, habría resistido mejor. ¿De qué estás hablando? Nada hubiera sobrevivido a esa avalancha. El edificio que construiste no es el que diseñó mi esposo. Sus planos no contemplaban usar mondadientes. ¿Qué insinúas? ¿Quién es él? Es el supervisor de construcción de este proyecto. Su trabajo era ver que los planos de mi esposo se siguieran. ¿Entonces? No lo hizo. Por supuesto que sí. No puedes insinuar que no hice mi trabajo. No estoy insinuando nada. Lo digo directamente. Dani, recortaste demasiado los gastos. Llevo años coordinando la construcción de los diseños de Michael. Siempre seguimos los reglamentos. ¿Quieres acusarme de negligencia? Te sugiero que se lo digas a mi abogado. Voy a hacerlo. ¿Podemos hablar de abogados más tarde? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Por la escalera, pero ya no está. Algo cayó desde arriba. La despedazó completamente. ¿Cómo llegamos al nido del águila? No pueden. El foso del ascensor. ¡Ay, no! ¡Rayos! Está congelado. Tendremos que escalar. Cuidado, papá, con tu espera. Pierna. ¡No vayas papá, a... ¡Papá, no lo hagas! Despacio, por favor. Está congelado, hey, Renaud. ¡Papá! Creo que yo no podré. Mi rodilla está mal. Necesitamos algo que sirva de cuerda. Bien. Aquí tenemos que concentrarnos. ¡No paren! Si Rena no puede, tendremos que subirlo. Es demasiado para cualquiera. Me quedaré contigo. Claro que no. Ya te dije que no me digas. Tendremos que buscar otra manera. No hay otra manera. Solo encontramos esto. Si nos hubieras dejado buscar en no los podríamos, otros cajones, no teníamos tal vez tiempo. Tenemos trabajo. Esta que me sí. parece Reno, una muy no, mala Reno, idea. No, yo solo ahí, digo no que no puedes nos subir, a buscar algo. No me digas ya, que no. ¡Cállense! ¡Cállense todos! Dios, sé que esto no será fácil, pero todos subiremos como equipo, trabajando juntos. No puedo creer que ninguno de ustedes comprenda ese concepto. Alex, ¿puedes revisar los nudos? Ve que estén apretados. Gané la medalla de los exploradores por mis nudos. ¿Dónde crees que aprendí Morse? Está bien. Yo subiré. No quiero que subas primero. Escalaba montañas cuando tenía 10 años de edad, Emily. Creo que puedo con un foso de ascensor. Ten mucho cuidado, Paige. Siempre tengo cuidado, por eso soy buena. ¡Estoy bien!
Falta poco. ¿A qué apesta? Es propano. ¡Ese tubo se rompió! ¡Ten cuidado! ¡Estoy bien! ¡Cuidado, Fish! Falta poco. ¡Oigan, allá va! Bien, Dani, eres el más fuerte. Sube primero y procura sujetarlo bien. Tienes que soportar a Reno, ¿entiendes? Qué fácil lo dices. Sí. Un equipo de supervivencia. No sé si pueda hacerlo. Lo lograrás, ánimo. Anda. Tú puedes, Monique. Hazlo, cariño. Alex, ya sabes qué hacer, ¿no? Sí, atamos esto a los pies de papá y lo lanzamos desde un abismo, ¿no? Con el corazón Alex, palpitando. Alex, basta, no es momento para eso. Ya. ¿Listo? Allá nos ¿preparada? Vemos. ¿Preparada? Allá vas. Sí. Eso es. ¿Estás bien? Sí. Eso es. El otro pie allá. ¿Estás bien? Trata de pasar la pierna hacia allá. ¡Sube, Emily! Bien. Ay, gracias. ¡Ahí va! Gracias. Bien. ¡Amárrate bien! Gracias, hijo. ¡Pueden subirme! ¿Están listos? Sí. Súbanlo deprisa. Sí. ¡Anima, vamos, papá! ¡Cuidado! ¡Puedes! ¡Sube! ¡Con fuerza! ¡No, sube! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Súbanlo! ¡Bien hecho! Tienen que sacar a Alex. El gas está cada vez más fuerte. ¡Suben! ¡Alex! ¡Deja de estar jugando! Ah!
Alex. Ya estás a salvo. Ya te tengo. Papá. Papá. No puedo respirar. Lo siento. Lo siento. En serio. Estoy poniendo las cargas. Creo que si las pongo en un patrón en B, desviarán la nieve a los lados. ¿Cuánto falta para la siguiente avalancha? Media hora máximo. Tengo que limpiar esto. ¡Ay! ¡Alex, qué herida! Rompe esa tela. Haz una venda. ¿Puedes mover el tobillo? Sí. No esquiarás en un tiempo. Bien. Buen equipo de supervivencia tienes ahí. Sí. ¿Qué pasa? Es un bloque sólido. Yo puedo encargarme de eso. Déjame hacerlo. Te ayudaré, ¿lista? Uno, dos, tres. ¿Ya qué? Perdiste el zapato. No te creo, Dani. Sí, yo tampoco. Parece que robaste la caja del hotel. No me escuchas. Muchos contratistas solo aceptan efectivo. Iba a la ciudad a pagarles cuando la avalancha nos golpeó. Sí, claro. No pensarás que lo robé. Ah, no. Te lo ganaste. Creo que fue un soborno. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Cuando mostraste los certificados esta mañana, supe que algo andaba mal. Pero no supe qué era exactamente. Ahora todo cobra sentido. Los inspectores jamás habrían aceptado estos trabajos si no los sobornabas. No puedes probarlo. Sí. Tal vez no. Deduzco que Finley se ahorró dinero y que tú fuiste su cómplice. Sobornaste a los oficiales del ayuntamiento y luego firmaste la aprobación por Cooper Peterson. ¿Qué pensará Michael de todo esto? ¿O pensabas darle a él su parte? ¡Emily! ¡Papá nunca haría nada como esto! Yo sé que no. Quiero que Dani lo diga. No me amenaces con Michael. Le he dedicado toda mi vida. Empezó esta compañía con nada y seguiría sin nada de no ser por mí. Estoy con él desde el primer día. Cargué a Paige cuando tenía 3 horas de edad. Y los acompañé a ambos cuando Diana murió. Siempre los ayudé y que me gané absolutamente nada. Porque se te ocurrió llegar. Te aprovechaste de un hombre viudo que trataba de criar a su hija él solo. Ahora media compañía es tuya y Michael me quiere echar. ¿Crees que no sé de quién fue la idea? No, no te mereces la compañía, pero te lo mereces a él. Vámonos. Aquí hay ratas. Lo siento, Dani. No sabía que Michael te había despedido. Pero ¿cómo pudiste hacerlo? Necesito el dinero. No quería que murieran personas.
hagas. ¡Dani! ¡No, no vale la pena! ¡No seas tonto! ¡El gas! ¡Tienes que salir de ahí! Ese no fui yo. Entonces vino de adentro. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que volar este hielo. ¿Están bien? Emily. Voy a ver qué pasó. No hay nada que te interese. Sí. Vámonos. Salgamos de aquí. Te ayudo. Vámonos. Emily. Vámonos, Emily. ¡Corran todos! ¡Corran! ¡Súbanse! ¡Vamos a volar el hielo! Llegó la hora. ¡Detonando! ¡Vamos! Esperen, miren, aquí hay alguien. ¿Cómo está? Hola. ¿Están bien? Yo los conozco. Hola. ¿Qué tal? Los sacaremos de aquí. ¿Están bien? No. Dorothy, mi esposa, no puede ser movida. Descuide, la cargaremos. No, no, por favor. Traeremos ayuda. Hay algo que puede hacer. Siempre le estoy pidiendo favores. Es una carta a nuestra hija. Queremos decirle cuánta alegría le dio a nuestra vida. Lo mucho que la amamos. Lo haré. Temo que no se lo hemos dicho lo suficiente. Les prometo que se la llevaré. Traten de calentarse, ¿sí? Volveremos. ¡A un lado! ¡Déjenme pasar! ¡Quítense! ¡Deprisa! Señores, esta excavación se acabó. Bajen sus picos y palas y salgan de aquí. Esto fue declarado zona de desastre. O podría tomar una pala. Necesitamos ayuda para acabar. Le pediré a estos policías que lo detengan. Sé que está haciendo su trabajo, pero esto ya me ha sucedido. Perdí a mi esposa en una situación de emergencia. Dos policías me detuvieron mientras se ahogaba en un río. Los paramédicos iban en camino, pero llegaron tarde. Esos últimos minutos fueron decisivos. Y no me volverá a suceder. Mi familia está adentro. Y nadie me dirá que no puedo tratar de salvarlas. Está bien, vámonos de aquí. ¡Vámonos! ¡Dense prisa! Tenemos que cerrar el gas. Yo puedo hacerlo. No, Alex, no puedes. Es muy peligroso. No, está bien. Déjalo. ¿Dónde están las válvulas? Ve por el pasillo contra la pared. Hay tres válvulas. Solo tienes que cerrarla de en medio, ¿entendido? ¡Alex, toma esto! Ten, Monique. Están calientes. ¡No te vayas a quemar! Tú puedes, hijo. ¡No llego a la válvula! ¿Alguien me ayuda? ¡Sí! ¡No, pero no! ¡Espera! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Las encontré! ¡Hola! Hay una mujer viva. ¿Alguien puede escuchar?
¡Ayudarme! ¿Dónde estás? Estoy en la estación de camareras. ¿Estás herida? Creo que no, pero no me puedo mover. Mi bebé. Me preocupa mi bebé. No se ha movido en un rato. Tal vez solo está dormido. Necesito mover esto para llegar a ella. Cuando bien, les diga... Bien, mover este lado. ¿Listo? Ya. Ten cuidado, Reno. Está muy pesada. ¿Listo? ¡Ahora! Mike. ¿Quieren ayuda? ¡Ayuda! ¡No! ¡Se derrumbará más! ¡Se derrumbará más! ¡Cuidado, no lo muevas! Escuchen. Encuentren la chimenea y empiecen a subir. Mejor no hables. Escucha, hijo. No puedes ayudarme. Lo que puedes hacer es salir de aquí. Tienes que resistir. Estamos a punto de salir. Solo váyanse. Y llévenselo con ustedes. Vámonos. Está bien, Paige. Hay que irnos. ¿Y ustedes dos? Me quedaré con él. No, no lo harás. Vete con ellas. ¿Lo sentí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¡Qué bien! Excelente. Paige, ayúdame a encontrar la chimenea. Sí. Haz lo que Emily diga, ¿sí? Estoy muy orgulloso de ti, Alex. ¿Oíste? Ahora vete, hijo. Adiós. Oye, cuando salgamos de aquí, te llevaré a cenar. Lo voy a pensar. La chimenea se derrumbó totalmente. Nadie podrá subir. ¿Hasta aquí llegamos? ¿Hasta aquí? ¡Hasta aquí! Creí que así podríamos salir. Después de todo lo que pasaron, creí que tenía razón. Lo siento tanto. Emily, no. No, Emily, por favor, no digas eso. Si no hubiera sido por ti, bueno, estaríamos muertos. Pero ya pasamos por mucho, Emily. No puedes darte por vencida. Sí, te necesitamos. Tú te preocupaste por nosotros todo el tiempo sin importar nada. Hasta cuando discutimos y hasta cuando te tratamos mal. Mira, estamos aquí y todos seguimos vivos ahora. Y eso es lo que importa, Emily. No importa, nada de esto importa. Saldremos de aquí, hallaremos la salida. Tiene que haber otra, pero por favor. Emily... Mis amores.
Claire. Estoy bien. Tenemos que salir. Sí, vámonos. Ven, mi amor, te ayudo. Te sacaré. Mi papá necesita ayuda. ¿Dónde? Tienen que sacarlo, por favor. Tratará de alejarla del hotel con explosivos. Las he iniciado, pero nunca había tratado de detenerlas. ¿Y si no funciona? ¡Hazlo! Pasaré por ti a las 8. Ponte algo bonito, ¿eh? Ah, no. Yo voy por ti a las 8. Y tú ponte algo bonito. Pero no faltes. ¿Qué tal, campeón? Te amo. Y yo a ti, hijo. Estarás bien. Por aquí, señores. Llévenos allá. ¿Lista? Te vas a poner bien. Agradezco tanto. De verdad, Emily. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué sentías? ¿Estás herida? ¿Quién te sacó? Ve a esa mujer que está por allá. Es Emily Cooper. Y ella nos sacó. De no ser por ella, estaríamos muertos. ¿Y quién eres tú? Soy su hija. ¿Papá? Sí, hija. Emily y yo queremos saber... ¿Sí? Bueno, en las próximas vacaciones, por favor, ¿podemos ir a Hawái? Claro. Doblaje hecho en México por AF and Associates.